pero se dieron situaciones, la verdad, polemiquísimas dentro del Congreso durante esta madrugada. Discursos absolutamente para el olvido, ¿no, Tommy? Sí, exactamente. Bueno, anticipamos hace un ratito el comienzo del programa. Vamos a repasar algunos, si te parece, por ahí el más, no sé el más fuerte, pero el más cómico, por llamarlo de alguna manera, porque sinceramente bizarro a full, fue el de Estela Regidor, que es, bueno, diputada por UCR, y que comparó, digamos, el aborto con una situación... con un perrito. Dijo, bueno, cuando las mujeres se embarazan, abortan, pero cuando un perrito se embaraza, no se aborta. Lo que se hace es buscarle dueño a los perritos. En este fragmento, en este compacto, también tenemos a Massot, que también la pifió muy fuerte con un tema también de la dictadura. Y también tenemos a Olmedo, el diputado de la campera amarilla, que también metió al FMI en el medio. Bueno, a ver el compacto, lo repasamos, a ver qué opina. Vamos a hablar con palabras exactas. Acá no hay ninguna interrupción. Vamos a hablar con propiedad. Esto se llama aborto. Si naciera, le llamaríamos muerte. Pero todos sabemos que el aborto es la muerte. Vamos a hacernos cargo. Muerte de un por nacer. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos. Pero inmediatamente salimos a buscar... ¿a quién regalarle los perritos? ¿Sí? No sé de qué se burlan. Ahora, yo digo, fíjense cómo son los animales y vamos a pensar en las peores fieras. Quieren a sus crías. Ahora, ¿qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón, los sentimientos? Si fuéramos un poquitito más animales, ¿no le mataríamos a nuestras crías? Si acá el argumento transversal va a ser como alarmantemente noto que es, esto va a seguir ocurriendo. Esto ocurre igual. Bueno, si es así, deroguemos el Código Penal, olvidemos la Constitución, vayámonos de acá, cerremos con llave y el último que apague la luz, por favor. ¿Qué es esto de que ocurre igual? ¿A qué nos estamos refiriendo? Plantean la salida del aborto con un aborto seguro. Seguro que se muere un chico, no tenga duda. Y posiblemente la ponemos en riesgo a la madre. Gratuito, gratuito no hay nada, señor presidente. Lo pagamos entre todos con los impuestos. Ahora, ¿qué vamos a pedir la plata al fondo para pagar los abortos? No, yo no voy a permitir eso. Si sale la ley, yo estoy pidiendo un cementerio para la víctima del aborto. Y es más, voy a ser muy duro y espero que lo tomen con la responsabilidad que lo estoy diciendo. Bueno, ahí teníamos algunos de los discursos más fuertes, Nurita, del día de ayer. Obviamente, estamos en vivo con los discursos que ya están terminando. En el instante van a votar los jefes de cada bloque y se va a llegar finalmente a la votación. Bien, la votación que se supone va a darse antes de las 10 de la mañana. Está hablando Goicochea ahora también por el mismo bloque. A ver, díganme mientras tanto, mientras estamos viendo lo que ocurre en el Congreso, ¿qué les pareció lo que estaban viendo recién, no? Estos discursos para el olvido. El primero, los animales, me parece que es una grosería. Tremendo. Una grosería a todas las mujeres, pero bueno. Yo creo que hay que diferenciar lo que en el compacto que vimos recién. Una cosa es la idiotez que dijo esta diputada desconocida, otra cosa es la pifiada de Massot y otra cosa es el provocador profesional que es el santeño. ¿Cómo se llama? Olmedo, el de amarillo, que siempre hace provocaciones y levanta su propia apuesta. Después de decir estas barbaridades en el recinto, salió, empezó a hacer declaraciones y dijo cosas peores. Sí. Empezó a comparar el aborto con los desaparecidos y los 30.000 desaparecidos que no son y qué sé yo. Cada vez decía cosas, porque no le alcanza, o sea, se ceba y empieza a decir cosas más brutas. Sí, pero Massot tiene otro nivel. Claro, por eso. Me parece que son distintas categorías, ¿no? Olmedo va a seguir diciendo gansadas. Sí.
En las otras, la chica esta de los perritos, por ahí se avergüenza un poco. Son tres puntos diferentes. No sé si quieren agregar algo a esto. Yo quería agregar también, por supuesto, no comparto en absoluto lo que han dicho, pero creo que ha sido muy rico todo el debate. Sí. Y estamos acostumbrados en nuestro país que a veces las leyes se aprueban de la noche a la mañana sin argumento, en total desconocimiento de la población. Entonces, esta sería una ley que naturalmente cumplió todas las etapas y que debería aprobarse porque la población mayoritariamente está de acuerdo, porque los legisladores no debieran pensar individualmente en lo que ellos sienten o piensan, sino en dos cosas: en obligar a alguien a ser madre sin querer o digamos, a impedirle hacerse un procedimiento de este tipo porque es ilegal, ¿no? Vamos a repasar otras opiniones en torno a este tema porque se ha convertido en un debate nacional. Obviamente sí, sí. Quienes hablan a través del voto son los legisladores que se entiende nos representa, nosotros los pusimos ahí, los sentamos en las bancas. Pero veamos en el mundo del fútbol, también hubo declaraciones en este sentido, ¿no, Tommy, Fede? Sí, Fede, ¿no? Dale. Exacto, Nuria, porque ayer en la conferencia de prensa que hubo de los dos de los arqueros de la selección argentina, Wilfredo Caballero y Nahuel Guzmán, les preguntaron, no fueron ajenos a este tema, les preguntaron por qué opinaban sobre la ley de despenalización y dieron su punto de vista. Puntos de vista enfrentados que en un punto se pusieron de acuerdo, pero vamos a escucharlos a los protagonistas de la selección argentina. Bueno, obviamente yo soy muy católico, muy creyente, y estoy en contra, pero también soy muy claro y creo que hay situaciones muy graves en las que sí se podría practicar. O sea, no puedo ser ambiguo en mi respuesta porque por más creyente en la fe cristiana y todo lo que llevo conmigo, también creo que hay situaciones gravísimas que a veces las mujeres sufren y que se puede hacer. No creo que sea conveniente en este momento dar un voto por sí o por no en este momento y meternos en una discusión de la cual también uno está lejos, a veces no puede participar y termina siendo una vendida de humo, como decimos, ¿viste? Sí, comparto un poco lo que dice Willy, donde hay excepciones, y sinceramente lo hablábamos con algunos chicos, no estoy al tanto en detalle de lo que declara la ley, entonces también es difícil exponerme sobre eso. Bueno, teníamos, ¿no, Fede? A dos de los, bueno, jugadores que justamente ayer estaban en conferencia de prensa. Sí, ayer fue la primera conferencia de prensa que hizo la selección argentina, los jugadores en Rusia, y dentro de todas las preguntas que hubo futbolísticas también hubo tiempo para opinar de este tema. Sí, aparte parece insólito, pero Rusia fue uno de los primeros países en realidad en aceptar el aborto. Desde casi un siglo nos lleva de ventaja, ¿eh? Exactamente. 1920. Muy concretos, muy ubicados los dos, con distintas posturas, pero bien sostenidas. Bueno, Fede, te esperamos mañana, que mañana obviamente novedades del Mundial, que ya arranca. Y la previa de la selección, que debuta el sábado. Exactamente. Gracias, Fede. Nuri.